这个是没事儿的。Vale, chicos, hoy sí creo que estamos ya 10 participantes. Ya vamos a ver. Ok. Camera. Please. All done. Intermedio. Okay, ¿qué se recuerdan? Lo último que hemos estado viendo. Hola, hola. La cuestión mar. Yeah, Affirmative sentence. Affirmative sentence, excellent. Present simple. Simple present, there you go, excellent. Ok, exacto, básicamente todo eso abarca ahí, ¿verdad? ¿Qué más, qué más, qué más? Going to. Pronoun. Ahora, quiero, sí, object pronoun, sí. Más que todo, ahorita quiero más que todo enfocarnos en lo último que hemos visto ayer. Let's going to take a look. Vamos a echarle un ojo. Just to recap, hold on, please. I'm going to share the screen. Vamos a compartir la pantalla. Básicamente, los más confusos usualmente son los auxiliares, right? When you were talking about do you, luego vimos el object pronoun, excellent, que estuvimos viendo cómo podemos hacer con algunos verbos. Not all the verbs are we going to use the object pronoun in that case, or well, give me, take me, send it, enviarlo, okay? So there are different verbs, however, not all of them are going to be used for the object pronouns, or with the object pronouns. Okay, now, ayer se los enseñé superficialmente. Vamos a ver este video ahora para ver si existe más comprensión de ello. No recuerdo si vimos este video. Yes. Did we? Her. Oh, yes. I can. It. Sí, de hecho lo vimos. Yes. Estuvimos viéndolo y después me adelanté yo por mi cuenta. Yes, so basically, que estuvimos viendo los, in the grammar, we were talking about the questions, how do we use the simple present, the WH questions, y aquí está, yes, that we use the auxiliary do or does, depende de quién se trate, ¿verdad? Cómo hacerlo de forma negativa, y bueno, cómo continuar con eso, ¿verdad? Yes, they do, okay, they don't, etc. Hicimos diferentes preguntas. Y el object pronouns, como lo utilizamos, les hice más o menos yo el cuadrito ahí, ¿verdad? Vamos a continuar. Y esto lo vamos a hacer entre nosotros. Ahora, antes de iniciar, quiero saber si tienen una duda al respecto. Don't teach the chess. Respecto a lo de el simple present, los objectives. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Ah? Si nos puede recordar las reglas para
los verbos cuando van en tercera persona, cuando claro. Es afirmativo. Claro. Ok, no worries. Ok, let me just take a look. Got it. Ok, esto lo voy a eliminar. Déjenme ver algo antes que nada. Ok. No, no estamos acá en esto. Déjenme hacer algo rapidito. I do apologize. Me disculpo que tenga tantas ventanitas abiertas. Ok. There you go. Este simple past, ustedes ya lo saben. Simple present, do the, ok, vamos aquí. Ok, básicamente, insert, word art, ¿dónde estás? Ok, word art. Básicamente, aquí lo que tenemos que hacer usualmente es, solo existe el do y el does, con quien ocupamos básicamente esto, ok. El do lo ocupamos con I, we, you, did. ¿Cómo es? Do. Ok, there you go. El I do lo ocupamos con esta personita, ok, y el does lo ocupamos acá con el tercera persona, ok. Hold on please, solo espera. Does, ok, there you go. Entonces solo existen dos auxiliares, I, we, they, you, do, ¿sí? Y como siempre les he dicho, con tercera persona, she eats, he drinks. ¿Cuál es la? Quiero que me hagan esto. ¿Cuál es la similitud de esto? Vaya, yo se lo voy a decir ahorita. No copien esta partecita chiquita. Quiero que me digan cuál es la similitud en lo que le voy a decir y pronunciar. She is, she has, she does, she drinks, she eats. ¿Qué es lo que vieron, qué analizaron, qué se parece todo esto? Se habla de ella. Termina. En ajá. Plural. Termina en plural, dicen. ¿Qué más? Vaya, mi niño. Tercera persona. Espérense, tranquilo. Al chico que dijo que termina en plural, vamos a recordar. Ok, vamos a recordar que existen siempre un singular y un plural, ¿verdad? Ok. Y esto es lo más normal, si nos olvidan a todos. Ok. Entonces. El singular.
singular. Okay. Lo otro es insert shapes. Esto se nos olvida también incluso en lenguaje, ¿verdad? No está de más enseñado. Ok. Plural. Más de uno. Ok. Manzanas. Sí. Ahorita voy a hacer lo mismo acá. Vaya, cuando nos referimos a singular, tanto en el inglés como en el español, singular significa que solo uno solito, solo uno, ¿sí? Sí. Imagínense que quede singulo y que diga como uno, ¿ok? Como diga uno, vaya, ¿ok? ¿Sí? Singular. Y para plural significa que hay más, ¿ok? Vaya, por ejemplo, ¿cómo le puedo hacer para que lo... Vaya, así lo vamos a memorizar. Singular... La palabra, imagínense que esto dice sin nadie, ¿sí? Solito, sin nadie, solo hay uno solito, ¿sí? Para que se, eso significa que solo hay una persona, solo hay un objeto, sin nadie, ¿ok? Y el plural, por el contrario, significa que hay más de uno, que tenemos muchas manzanas, muchas personas, muchas llaves, etc. Entonces, vamos a imaginar lo que es el plus, como que es el más, plus, Disney plus, ¿ok? Walmart plus. Para que se acuerden que hay más, ¿verdad? Entonces, aquí tienen el ejemplo. Partiendo de ahí y regresando, lo cual es normal que se nos olviden qué son los sujetos y qué son los singulares y plurales, vamos a regresar. ¿Okay? Entonces, decíamos que el she, he, and it, me dijo el joven, son plurales. Por lo tanto, no son plurales porque es uno solito, sin nadie, singular. ¿Ok? Vaya, es uno solito. Entonces, ahora quiero que otras personas no me han dado la respuesta, ¿qué otra cosa analizan? Se lo voy a leer otra vez. Quiero que escuchen la pronunciación. She is, she has, she does, she drinks, she eats. La S al final. There you go. Excelente. Para que se lo vaya memorizando siempre, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir they have, you have, he have, okay, she do, no, sorry, they do, we do, I drink, no hay ninguna S. En cambio, para la tercera persona, she, he, and it, está la S al final. Para que se memoricen cuál tengo que meter are, o tengo que meter am, o tengo que meter is, o tengo que meter do, o tengo que meter does. Entonces, se le va a hacer más fácil. Y la S van con los, con esto, ¿verdad? Es como un tip extra. Okay, now, let's go back. El juego me pregunta. Ajá. El joven me preguntaba nuevamente, ¿qué otra podemos hacer? Estos son, para que se lo memoricen, ya sabemos que I do, we do, they do, no solo se lo memoricen así, ya les di un tip extra. ¿Cuál va a ser? Does, has, is, ya les di un tip extra. Regarding to, ahora vamos con lo siguiente, que es respecto a los verbos, ya les puse aquí, de hecho. Is, en plural. Mi niño, ¿qué usamos de plural? Plus. El hecho que termine en S no significa que haya un plural. Drinks es beber. Eats es comer. Plural significa que hay muchos. Y aquí she nos enfocamos en la personita. ¿En quién es el sujeto? El sujeto significa la persona de quien se habla. She drinks. En la de llaves, eats. Lo puso en plural. Mm, correcto. Llaves, llaves, llaves. ¿Por qué? Sí. Mire. Ah, singular. Ok, aquí se me fue. Me pasó por alto. ¿Y qué pasó aquí? Espérame. Algo me comí, ¿verdad? There you go. He. Ok, there you go. Ah, sí. Lo puse en plural. There you go. Aquí esto tendría que ir a ser. Bye. Singular, ¿sí? Estamos bien aquí, que son una personita. Continuando con esto, las reglas. Me preguntaba nuevamente, vamos a hacer el recap.
There you go. Las reglas gramaticales para toda pregunta, se lo voy a decir directo. Toda pregunta inicia con auxiliar. Toda pregunta inicia con su auxiliar. Toda pregunta inicia con su auxiliar. WH questions. Pero, teacher, ¿y por qué empieza con la WH? No siempre dice, sí, hijo. Una cosa es que yo le diga, do you eat pizza? Que ahí empecé con mi auxiliar. Y otra cosa que yo le añada anteriormente, where do you eat pizza? When do you eat pizza? Pero es, nuestra pregunta está con un inicio auxiliar, ¿sí o no? Auxiliar antes del sujeto, ¿sí? Toda pregunta inicia con auxiliar. Puede ser did, puede ser do, puede ser have, puede ser has, son auxiliares, ¿ok? Puede ser el verb to be, are you a teacher, are you a student, son auxiliares, verb to be, ¿ok? Vamos con lo siguiente. Negativo, ¿cómo sabemos que es negativo? Todo. Do not, does not, doesn't, ¿ok? Don't es negativo. Toda oración siempre tiene sujeto, ¿sí? Y puede ser aquí en este auxiliar para negativo que lo vamos a utilizar siempre. She doesn't. No, no, ya no. We don't. They don't. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Anteriormente dije la WH question nuevamente. ¿Cómo fue nuestra pregunta? Auxiliary, auxiliary. Subject, subject. Burn the base form, burn the base form, complement. Pero como les dije, solo le damos el WH question. Where does she teach math? Does she teach math? ¿Ok? Affirmative short answer. Short significa que lo puedo hacer como quiera. ¿Ok? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Ok? Affirmative in this case sería yes, she does. O, de hecho, no siempre tiene que ser... sí, puede ser she does. ¿Ok? She does, yes. Yes, she does. Short answer. Porque me preguntaron algo concreto. No es necesario decir Mauricio Trujillo does. Mauricio Trujillo studies English. Okay. Does Mauricio Trujillo studies English? Studies English. Inglés corporativo. Yo no es necesario que diga yes. Mauricio studies English at inglés corporativo every night. Mi pregunta fue. Does Mauricio study English, inglés corporativo, with teacher Pam every night from Monday to Thursday, de lunes a jueves? Yes, no es necesario que me diga todo eso. Yes, he does. No es decir, yes, Mauricio studies English with teacher Pam. I mean, doesn't make sense. No, ¿verdad? Ok. ¿Qué otro? Affirmative sentence. Yo no sé quién me preguntó esto, pero no sé si sale de la duda. Hola, hola. ¿El recap? ¿Estamos bien? Sí, sí. No, la pregunta era si nos recordaba la regla, que es para al verbo aumentarle la S o la ES cuando habla en tercera persona. Hold on, please. Por ahí. Drink, drinks. Eat, eats. En el caso de ES. Hold on, please. Vamos. A ver. Déjame de compartir. Ok. ¿Alguien tiene? Es que yo creo que les hice un cuadrito, ¿no? No. Ok. Vamos. ¿Cómo para copiar? Ok. Just let me take a look. Copiar. Voy a hacer algo. Este va a ser el más fácil. Ok. Ahorita se los muestro, chicos. What's up? There you go. Ok. Just hold on a second. No, rapidito, solo déjeme agarrar esto rapidito para mostrárselos.
Ok. Ahorita voy para tener las reglas. Tú nos... Gotcha. Ok. Hold on, hold on, hold on. Espera un ratito más, por favor. Okay, that. There you go. Y le voy a mandar esto. Okay. Then. Gotcha, gotcha, gotcha. Okay. There you go. Ahorita se los muestro. Ok, regular. Ok, ok, let's go to see. Deme 5 minutos y se los muestro. Porque la vez pasada no les enseñé, de hecho, cuando terminan en CH, en X, entre otras. Y eso sí me pasó por alto porque no recuerdo quién me hizo la tarea, por cierto. Canales, era muchacho Canales. Diga yo, ¿quién es? No apareció Canales, vaya. Yo me acabo de preguntar. ¡Ah! ¡Qué pena! Ok, ok, Karen, sí. Las excepciones serían la S, C, E, C, E, Z, E, S, H, S, H. Correcto, pero él se refiere, correcto, pero él se refiere en algo específico. Ahorita se lo voy a mostrar. Uy. Ah. Ok, guardar. Insertar. Que acabo de guardarme a mí misma. Pictures, this device. Sí, porque hay palabras que uno dice, se dice fixed o se dice fixes, o cómo es en pasado, ¿verdad? O cómo es en presente, en este caso, ¿verdad? Watches, o algo similar, es lo que se refiere a. Por decir, él tenía como un ejemplo de walks, y otro que era como, no me acuerdo si era, ¿cuál era el otro que tenía? Watches, creo, algo similar, ¿no? Watch. Uh-huh. Watches. There you go. Ahorita se lo comparto. Es solamente ciertas reglas gramaticales, ¿ok? Que nos molestan, no por decir molestan, pero sí es algo complejo cuando es tercera persona. Compartir pantalla. Ok, perdón que se vea mal, yo sé que para algunos lo va a ver mal ya. Son verbs, y esto pasa en tercera persona, ¿ok? Para terminar en tercera persona, terminan un IES or ES in the third person, que es singular, obviously. He, she, and it. Y tienen que aprender, you must learn. So, add an S para la mayoría de verbos, así como walks, o sea, walk, play, dance, ¿ok? Solo añadimos la S. Dances, plays, walks, eats, drinks, etc. Fácil. Pero dice, add ES, ¿para qué? For words, para las palabras that ends in CH, S, SH, X, or Z. Por ejemplo, yo me acuerdo que le había puesto watch, si mal no me equivoco, solo la S. Pero, ¿qué hay aquí? Le añadimos la ES cuando los verbos, they are ending in CH and S and SH, X or Z. Esto terminó, miren, ¿en qué terminó watch? En CH. Por lo tanto, va a ser, miren, watches. ¿Ok? Pass. ¿En qué terminó pass? Terminó pass en S. Por lo tanto, se le agrega passes. ¿Ve? Este fue el verbo. Relax. No le vamos a añadir solo la S, ¿verdad? Relax, ¿qué?
relaxes, ¿ok? Rush, rushes. Luego, dice acá, if the verb ends in consonant plus Y, ojo, consonant plus Y, ¿ok? En este caso, change the Y to I and I, I, S. En pocas palabras, omitimos la Y, pum, la tachamos, y we add the I, E, S. Studies. Ok, I don't, otro que creo que me sé. Let me just take a look, another one. And in consonant plus Y. Cry, yes. Cry, de llorar, ¿verdad? Cry, cries. Añadí, borramos el cry, la Y, a pesar, imagínense que tuviéramos cry, anotar texto. Cry. No vamos a poner cries. Dicen que qué es lo que hace, le omitimos la Y y le añadimos el IES. ¿Sí? Esa es otra regla gramatical. Ok. No, por todos. Ok, otra es, if the verb ends in vowel, las vocales son A, E, I, O, U. Si el verbo termina en vocal más la Y, miren, vocal, es una A, puede ser una E, puede ser una I, whatever. Ok, don't change the Y. Pero teacher, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas si los dos terminan en Y? Presten atención, consonant plus Y, una D no es una vocal, una D no es A, E, I, O, U, ¿ok? Esta es, tiene que ser consonant plus Y para añadirle el I, E, S, pero si termina en vocal, A, E, I, O, U, ¿ok? Vowel plus Y, solo le añadimos el S, ¿verdad? ¿Preguntas? Place. Mm. Ok. En irregular forms, dice que hay irregulares. Ok. Do and does, memorizado. Ok. Go and goes. Ok. Hay maneras también que eso se vuelve con la O, si mal no me equivoco. El verb be, que también se lo tenemos que memorizar, que es am, in, is, and are. Ok. Have and has. Son memorizados, ¿verdad? Ok. ¿Estamos de un momentito? ¿Preguntas hasta el momento? Yes. Sí, ¿tienen preguntas? ¿Do you have any questions? Díganlo, por favor, háganlo saber. En uno de los de los deberes que nos dejó, yo hice el does she going to the veterinary. Entonces sería does she goes to the veterinary. Vamos ahorita a ver eso, no se preocupe. Okay, hold on a second, please. Okay. Dar compartición. There you go. Dígame, por favor, ese que me puso. Does she going to the veterinary? Ok, excellent. Ese es para el simple present, ¿verdad? Yes. There you go. Let's going to see. Vamos a ver, a ver, a ver. Ah, era pregunta, ¿verdad? Yes. Ok. Bye. Es García, usted, ¿verdad? Sure. Bye, mi niño. Mire. Ok. ¿Usted está bien? Empezó con el 2. Excellent. She, exacto, porque es third person. Pero ¿y usted dónde me sacó el gong? Usted tiene el chip de going porque ya tiene un chip adelantado. Tengo que quitárselo eso. Ok. Going to. Sí, sí.
Okay, hay que quitarle eso. Entonces, ¿cómo sería? Dice verb en qué? Léamelo, por favor. ¿En qué verbo tenemos que usarlo? Base form. There you go. Okay. Plus complement. ¿Y entonces cómo sería? Goes o go? Goes. Ojo, esto es normal también. Checking. Y él tiene toda la razón de verlo de esa manera. Y me imagino que muchos de ustedes también lo ven así. Sí. Él dice, does she go to the bed? Ok. Lo cual, aquí hay algo. Le voy a preguntar, ¿vieron alguna vez el simple past? Obviamente sí, ¿verdad? En el pasado también lo vieron. Sí. A Mauri lo voy a tocar. No, a Miguel lo voy a atacar. Miguelito, ¿usted cree que esto está correcto? Miguelito, no me atienden con la cabeza, sí, ¿verdad? ¿O no? Did she eat pizza? Este es otro tiempo. ¿Está correcto? Dígame lo que usted piensa, ¿sí o no? Solo dígame. Está correcto. ¿Quién dijo está correcto? Yo dije no está correcto. Ok, ahora les voy a explicar por qué. Porque el auxiliar automáticamente nos va a decir, hey, look at me, mírame, yo estoy en este tiempo, o yo ya estoy conjugado. Entonces, continuando con el ejemplo del pasado, entonces, did she, el did ya nos dijo, mírame, ya estoy en pasado. Por lo tanto, no es necesario repetir el verbo en pasado. Did she eat pizza? Lo mismo vamos aquí. ¿Qué me hizo este auxiliar que es en el simple present? Usted hizo perfecto. Está muy bien. Es algo que normalmente sucede. Está excelente la oración. Pero, y excelente bien, solo es este pequeño detalle. El does. Exacto. Ya nos dice, does. Mírame, ya estoy conjugado en tercera persona. Este auxiliar nos lo dijo todo. Ya no me repitas nuevamente. ¿Ok? Does she go? Y así quedó. Este auxiliar ya nos dijo todo. Ya no es necesario repetirlo. Ahora, continuando con eso, voy a atacarlos algunos. ¿Ok? Dos. Voy a dejarle compartir un momentito, dejar de compartir para hacerlo rápido, para que no me lo vean. Y esto suele pasar frecuentemente, qué bueno que lo vio en 2 meses. There you go. Okay, there you go. Aquí lo vamos a dejar ya. Ok, compartir. ¿Y quién escribió? No, dicen. Perdón, nunca los leo. Ok. Vamos. Ok. Empiezo con Carolina Alvarado. Carito, does Mauri learn English? Is that correct? Mauri es Mauri's nombre. ¿Sí? Oh, okay. Yes, sí. ¿Está correcto? Sí. Excelente. Vaya. Quiero ver. Anotar. Sí está correcto, dicen acá.
estampar y en verde. Aquí le pregunté a Carito, ¿verdad? Vaya, ahora, ahora siguiente sería a Eric. Eric, ¿está correcto la número 2? Léame la número 2, Eric, por favor. Does my sister eat pizza? Uh-huh. Is that correct? ¿Está correcta? No, no es correct, creo que por la S. Ok, pero... stop. Usted dijo it's not correct. Aquí vamos a ver el criterio. Vaya. Seguimos con Dalia. Ok, vamos con la 6. Déjame Dalia Escalante, por favor, la número 6. Does Sandra sing a song? Uh-huh. ¿Y la respuesta está correcta o incorrecto? Sí, está correcta. Ok, está correcto. Miguelito. Número 5. No digan respuestas, por favor. No me digan respuestas. Ok, ahora. ¿Y Miguelito qué se me hizo? Se me perdió. ¿Cuál? Yo, Miguel, ¿no? Hello. No, este, Miguel García, ya lo encontré. Ok. Después lo paso a usted. Va, no, Miguel. Ok. No hay problema. Este, la número 3, ¿está correcta o incorrecta? Correct. Correct, vaya. Incorrect, no. Incorrect, ok, ahí dejémoslo. Ok, incorrect, dice Don Miguel. Ok, y Galaxy J4. Does she play soccer? ¿Está correcta o incorrecta? It's correct. Correct, there you go. Vamos a ponerle en verde. Ahora vamos a checar. ¿Por qué Galaxy? Yo no sé su nombre, me va a disculpar. ¿Por qué Iris, does she play soccer? ¿Por qué está correcto? Cuénteme. Because plays is in the time real. Because does ya is the auxiliar. Porque el auxiliar does ya está diciendo, y ya está poniendo, ya no hay que cambiarlo, ya plays tiene que ser así. There you go. Ya no lo podemos cambiar. Ok. Does my sister eat pizza? ¿Qué me hizo esta? Diga yo y yo, ya. ¿Quién yo? No lo encuentro. Eric. Voy, Eric. No me lo encuentro ahorita. Tal vez ya me subió. Sí, ahí está mi Eric. There you go. Ok. Does my sister eat pizza? ¿Por qué dijo que estaba incorrecta? Bueno, lo que yo le entiendo, teacher, quizás porque la S se agrega cuando es affirmative sentence. ¿O me equivoco? No estás equivocado, porque puedo decir she eats, he eats, it eats. Ahora, como dijo la otra compañera, tal vez no lo supiste expresar bien, porque este ya está gritando, mírenme, estoy en tercera persona, mírenme, que ya no es necesario decirlo así. Si bien es cierto, puedo decir, my sister eats pizza. Sí, estoy afirmándolo. Pero en esto, como pregunta, tal cual lo dijiste que está incorrecto, es cierto, yo no puedo repetir dos veces it's. ¿Ok? Bien, excelente, Eric. ¿Viste? Bien. Creo que solamente la respuesta de ahí fue la que te faltó, pero tú ya sabes que estaba malo, que es lo importante. Excelente. Ok. Does your brother, ¿quién me hizo el does your brother? Ahí. ¿Quién? Es la amiga de Galaxy y Eric. Ajá. Does your brother dance at the party? ¿Por qué estaba incorrecta? Por lo mismo, ¿verdad? Does your brother dance? Dos. Exacto. Ya nos dijo que el dos da el tiempo. Ya no tiene que ver el verbo con eso. Excellent. Very good. Excellent. Does the teacher teaches English? Ay, esa no la hicimos, ¿verdad? ¿Quién me la puede hacer?
No está correcta. ¿Está correcta? No. No, ¿por qué? Teachers no debería llevar, solo debería ser does the teacher teach English. Exacto. Algunos se han de confundir porque se quedan como que teacher teaches. ¿Se recuerdan que una cosa que les enseñé es la vocación o la profesión y otro lo que hacen? ¿Okay? Driver, el chofer, drives, ¿verdad? Y así sucesivamente hay varios de esos. Pero bueno, the teacher teaches, ya nos dijo aquí dos, por lo tanto ese verbo no se puede. Ahora, alguien me dijo, no recuerdo quién. Does Maury learn English? ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Me culpa? No, yo. Está incorrecto. Carolina. Carito, vaya, Carito. Ok. So, there you go. A Carol Barado, there you go. ¿Y entonces está correcta o incorrecta, Carito? No, porque como ya está en el TAS, tendría que ser learn. There you go. Excellent. Very good. Está incorrecta. Y dos Sandra sin azón está correcta, porque aquí está, lo pusieron sin la S, ¿verdad? Ok. Entonces, creo que al menos cómo estructurar cuando va el dos, el dúo, etcétera, creo que sí queda más clarito. La misma regla pasa con el pasado, valga la redundancia. ¿Qué sucede con el pasado? Que es, no van a decir, did you drunk, did you ate. Ya le dijo, did, ya estoy en pasado, ¿ok? Ya no es necesario que me repitas, did you ate. Pero es que teacher está en pasado, sí. Ya está en pasado, se lo dijo el did, ¿verdad? ¿Ok? Questions of the moment, preguntas hasta el momento. Por favor, háganlas otra vez. ¿Qué otras preguntitas? Teacher, una pregunta. Si queremos usar el I o el R, ¿verdad que solamente tenemos que poner B? Hold on, please. Borra todos los dibujos. Oh, hold on, please. Borra todos los dibujos. Ratón. Si tenemos que utilizar el is o are, o inclusive am, va. Ajá, ¿cuál es su pregunta? El verbo sería en be. Digamos, está she be. Deme una oración, por favor. Does she be in the park? Does she be? In the park. In the past. Deme otra oración, por favor. ¿Qué otra oración quieres decirme para ver más o menos la estructura que usted me está queriendo decir? Solo como pregunta. Ah, vaya. Ok. Primero, el be no se dice como un verbo. El verb be es esta su conjugación en el presente y su conjugación en el pasado es solamente el was, pero no lo vamos a ver todavía, que es para singular. Y tenemos el were para plural. Pero igual, no lo vamos a tocar aquí. ¿A qué voy? Que el verb be no va a decir I be, ok, she be, a no ser que sea otro participio que es been, pero eso lo vamos a dejar a un lado. Entonces, ahorita estamos enfocadas en el simple present. Does está correcto. She está correcto. Usted lo que quiere utilizarme, por lo que entiendo, es el verb be. Entonces, dos. Imagino que quiso decirlo algo más o menos así, ¿verdad? Sí. Sí, esto es lo que quiso decir. Sí. Ok. Do you are. Ok. Ok. Do my. Partiendo de aquí, el do se ocupa seguido de una acción. ¿Aceptas casarte conmigo? Yes, I do. ¿Ok? ¿Comes pizza? Yes, I eat pizza. Yes, I do. ¿Ok? Ahora, cuénteme, y el do, por cierto, es nuestro
auxiliar. No tenemos un verbo. Es nuestro auxiliar aquí. Partiendo de que el do y el does son nuestros auxiliares. Y el verb be lo ocupamos para descripción. O mejor dicho, el auxiliar be lo ocupamos para descripciones. She's a doctor, he's a doctor, we are. Okay, you are beautiful, Miguel is smart, you are great guys, son excelentes ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. You are learning, okay. Por lo tanto, estamos en el simple present, simple present, simple present. Y de igual manera, no existe manera, okay, no existe forma. Oh, perdón, esta sería do I am, okay, do I am. No existe forma en que podamos meter esto como preguntas. En absoluto. Dígame, ¿quién me hizo esta pregunta? Dígame su nombre, perdón. Yo, Yulisa. Espérame que no la encuentro. ¿Cómo? ¿Yulisa? Okay. Griselda. Ok, Griselda. Continuando con esto. Cuénteme, Griselda. Terminemos la oración, por favor. Pensando que la estamos haciendo. Dos she's, ¿qué? Dígame el resto, el complemento. That she is beautiful. Okay. Ya le entendí más o menos mejor la idea. Does she is beautiful. Bueno, partiendo número uno, regla número uno, no se preocupe, pero igual vamos a aclarar esa duda. Estamos en el simple present, pero igual vamos a aclarar esa duda. Entonces, por lo tanto, no se puede poner el does she is beautiful porque no tiene sentido, aquí no hay una acción exacta, concreta, ¿ok? Does she play? Does she drink? Does she drink? I don't know. Does she sleep? Does she study? Va seguido en oración. Pero aquí me metió un verb is. Ahora. Y me metió un adjetivo. Excelente. Yo puedo decir she is beautiful. Ojo, chicos, que esto no tiene nada que ver con el simple present, pero igual estoy aclarando una duda. She is beautiful, beautiful, beautiful. She is beautiful. Lo cual está correcto. She is beautiful. Y mi pregunta también puede ser auxiliar. Is she beautiful? Beautiful. Siempre me confundo. Ok. Porque es como que fuera francés. Boo. No, algo sé que estoy fallando. Olviden la gramática ahorita, por favor. Sé que en algo estoy. Ok, we have to pull. I'm sorry. Is she beautiful? Esta sería la pregunta, ¿verdad? Is she beautiful? Y la respuesta sería she is beautiful. Está describiendo, no se acepta ningún do and does porque no va acompañado de ninguna acción. Ok. Y por cierto, eso es una descripción definitiva. No estoy preguntando un hábito o una costumbre. ¿Sí? ¿Tiene otra preguntita al respecto? No, teacher. Thank you. Of course. There you go. Al menos les quedó clarito ese punto importante, ¿verdad? De cómo ocupar el auxiliar y para no repetirlo tanto en otros tenses, en otros tiempos. Ya fuese diferente cuando sea past participle. Esa es otra cosa, ¿verdad? Ok, pero no le voy a adelantar más. Ok, there you go, guys. Vamos a ver. Entonces, partiendo de esto, vamos a hacer... estos ejercicios. Ok. Empiezo con Miguel García. Por favor, léamelo y qué va a ocupar. Es el dual does. Do you like science fiction movies? ¿Por qué el do? Es first person. No, mijo. No es third person. Third person no, es... first. Ah, ok. ¿Por qué es you? Solo dígame que es you, porque el sujeto es you. Ahí quédese. Tranquilo, no me diga primera persona para no envolvernos tanto gramática. Porque se trata de you, con you se ocupa el do. Simple. Excellent, very good. Okay, continue Samsung Galaxy.
¿Qué digo? Galaxy J4. I'm sorry. Okay. Negative form. No, I don't. Excellent. Carolina Alvarado, continue, please. Number three. Okay. No. Griselda, continue, please. Number three. I don't know. Aquí sigamos la conversación, yo también me fui, no crean. Ajá. Voy a hablarla con Miguel, vaya. Miguel, do you like science fiction movies? Oh, I don't. Okay. I don't like, ajá. I don't like movie. ¿De qué está hablando? De movie. Fiction movies, pero ¿saben qué creo? Que aquí dicen sí, o pronombre objeto, o que va a ocupar do, does, don, or doesn't, o I pronombre. Don't like it. But I don't like it. Ok, eso me dijo Griselda, ¿verdad? Yes. Ok, Griselda, usted tiene razón en que movies o movie es un objeto, por lo tanto se debería de utilizar el it, pero yeah, como singular. They. Exacto, como no, ajá. En este caso son más de uno, es decir, es plural, no está sin it's. Nadie. No, no es it. Okay. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir those are fiction movies and these are romantic movies. ¿Sí? This is, okay, romantic movie. It is a romantic movie. Pero usted me acaba de decir, ¿cómo me dijo usted? I don't like, repite otra vez. I don't like it, me dijo, ¿verdad? It. I don't like it. ¿Cuántas películas son, Griselda? ¿Es singular o plural? Plural, movie. Plural, okay. Por lo tanto, se toma como un they. Do you like cats? No. Do you like the cat? ¿Te gusta el gato? No, I don't like it. Do you like the cats? ¿Te gustan los gatos? No, I don't like them. Refiriéndose, they are cats. Do you like the... What? Qué extraño. I don't know. Well, do you like the jewelry? Okay, or the chains, las cadenas. Do you like the chain? No, I don't like it. Do you like the chains? No, I don't like them. They are too big. Son muy grandes las cadenas. Eso lo voy a decir, okay? Porque ya estamos hablando de más de uno. Pero tú dices que eso es persona. Sí, pero no se va a decir it. Se va a decir them. Se va a decir they, desde que es más de uno, ¿verdad? Entonces, en este caso, dice que utilizamos pronombre de objeto. ¿Cuál es el pronombre, en este caso, de they? Porque fiction movies sería they, ellas, ¿verdad? O ellos. ¿Cuál es el pronombre de fiction movies? De they. Them. Them. No, I don't like them. I don't like them very much. Ok, estamos. Vamos a continuar con Dalia Escalante. Ok. Yes. Uh-huh. Do Jake and Lisa like soap operas? Ok, era algo yes. Tricky. Ok. Excuse me, teacher, because... Because what? Continue. ¿Por qué them en la tercera? Ah, porque... No, lo vamos a hacer aquí un solo. Ok, texto. Do you... Do you eat... No, no quiero ponerla. Do you eat?
No olviden ser do you like, do you like. Sí, lo pone con do you like. Do you like, do you like the what? Do you like the chain? ¿Te gusta la cadena? Yes. I like it. Usted tiene razón. El it es porque es un objeto. No voy a poner yes, I like him, ¿verdad? O yes, I like him. Pero, do you like, otra vez, the chains. Cambió. Ok. The chains. No, yes. I like it. Si yo le pongo, yes, I like it. Usted me preguntó, ¿te gustan las cadenas? Y el it es para plural o singular. Para singular. Singular. Uh-huh. Por lo tanto, no puedo decir este. Ok. Sí, me gusta. Ok. Yes. Yes, I like it. Ok. Is, aquí voy a poner uno. It is beautiful. Estoy describiéndola, ¿sí? ¿Sí? Yes, I like them. They are. Them por plural. Mm-hmm. Okay. ¿Quiere? Yes, I like it. Singular. Y la describo. It is, porque estamos hablando de un objeto. No voy a poner she is la cadena, ella es. It is beautiful. Then I say, do you like chains? Okay, or do you like the chains? Las cadenas en específico. Una cadena específica. Yes, yes, I like them. ¿Por qué no voy a poner it? Porque dijo chains, plural. Entonces plural. Yo aquí estoy asumiendo de ella, ¿verdad? Yes, I like them. They, porque son cadenas plural, are beautiful. No puedo decir yes, I like it. Eso no existe. Ok, no se me confunda. Ok, entonces aquí pusieron I don't like them very much. Ahora, unos pensaban que aquí en la número 4 iban a poner does, pero fue lista y me dijo la señorita ahí, no me acuerdo, Dalia, creo que fue, ¿verdad? Porque uno se va rápida, pero teacher sí dice Jake. Y uno se va rápido en eso, Sofía. Es tercera persona, sí, chiquitos. Pero ¿cuántas personitas hay? Una, dos. Ello. Entonces no tiene lógica decir dos Jake y Lisa. Suena bonito, le puedo decir que suena bonito y uno se confunde, pero no tiene lógica decir dos Jake y Lisa, porque son dos. ¿Y qué pasaba cuando son más de dos? ¿Cómo se hacía? Teacher, ¿verdad? Ajá. Que, perdón que interrumpa, en la 3 sería them, así como se escribe, T-H-E-M. T-H-E-M, T-H-E-M, T-H-E-M. Ok. Vaya. Ok. Miren. ¿Se acuerdan que existe plural y singular? Que les enseñé, aquí no está el dibujito, ya se lo borré. Pero bueno, está el singular, sí, y el tercera persona, aquí fue tercera persona. ¿Verdad? Mejor memoricen con tercera persona. She eats, he eats, it is. ¿Ok? Lo cual, si hay dos personas, ¿es singular o plural? Plural. Plural. ¿Qué? Ok. Basados en esto. Es bonito escuchar dos Jake. Muy bien. Suena bien escuchar dos Jake en Ana. Pero tenemos que ver si es solamente una personita. ¿O se trata de ellos? Uh-huh. De ellos, Jake y Lisa. Por lo tanto, sería do. ¿Verdad? Ok. Digamos, Jake y está hablando, but I don't know about Lisa. Ok. ¿Qué podría ser? Tenemos que seguir la conversación, ¿verdad? ¿Mm? Jake, ¿qué? Doesn't. Jake does. Jake does. Ok. Me cuesta seguir la conversación, entonces, soy sincera. Do you like saying no, I don't. Does Jake. Number four and number five. Ah,
Ajá, sí, does Jake and Lisa like soap operas? Ok. Jake, pero no sé si ponerle, yes, sería Jake does, but I, es que podría, puede ser incluso doesn't, bueno, no sé. Jake does. Yes, it does. Why don't you ask? ¿Y aquí qué sería? Estamos hablando de Jake and Lisa. ¿Quiénes son estas dos personitas? ¿Qué sujeto es? Them. They. Y el pronombre se convierte en them. Excellent. Very good. Why don't you ask them? Sí. What kind of... Teacher. Uh-huh. Pero hay preguntas sobre Lisa nada más. Uh-huh. Oh, thank you very much. Yes. Thank you. Gracias, gracias. Ya ves que se me escapan cositas, ya ven. Why don't you ask? Si habla hair. Lisa. Hair. 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 He de analizar el contexto, bien que eso no lo analice, se me fue por alto. Yo analicé de Jake y Lisa, pero aquí tiene razón, siguiendo el contexto es solamente Lisa. Why don't you ask her? There you go, excellent. What kind of music? ¿Qué sería aquí? Do or does? Do. Do, porque estamos hablando de ellos, son dos personitas. Excellent. O ahora, dice he, ¿qué sería? Do or does? Does. The cello I have. The cello, huh? I have his music. Instrument. Okay, no, I know, but it's just, it sounds weird. The cello. O sea, de repente entra the cello. I have his new CD. Let's listen to. Does. Si es un CD. Tranquilo. Acuérdense que podemos ocupar do, does o los pronombres. ¿Qué es el CD? Sí. Es. Eso es una cosa, ¿verdad? No son varios CDs. Es solo, I have his new CD, no CDs. Let's listen to, no voy a decir him, vea. It, porque es un objeto. No voy a decir them, no voy a decir him, no voy a decir her. Doesn't make sense, porque es un objeto. Okay, after, let's listen to Andrea Bocelli. I love, ¿a quién vamos a escuchar? Andrea Bocelli. ¿Andrea Bocelli es un hombre o una mujer? Hombre. Un hombre. Hombre. Un hombre. Sí, es un artista, ¿verdad? Para nosotros Andrea es una mujer, sin embargo Andrea Bocelli es un hombre, ¿ok? Let's listen to Andrea Bocelli. I love Obama. Y luego les confirma el género. I love que. Him. I love him. There you go. Excellent. He's the best. Bueno, ¿estamos bien? Yes. Me confundí en las 4 y las 5, no sé cómo eran. Veamos. Usted me la va a hacer solito ahorita. Lo vamos a ver, pero lo va a hacer. Ah, no. Ah, no, así. La 5 y la 6. Ajá, la 5 y la 6. Uh-huh. Ajá. Jack does. Jake. But I don't know. Lisa. About Lisa. Uh-huh. Exactly. Y leo esta, a mí me la hicieron ver, yo también me había confundido. Si ya sé de Jake, yo ya sé de Jake, porque alguien me está contando, Jake does, but I don't know about Lisa. Y viene el otro y le pregunta, why don't you ask? ¿A quién nos falta preguntarle? Porque ya sabemos de uno, pero el otro no sabemos. ¿De quién no sabemos, mi niño? Lisa. De Lisa, ¿ok? Entonces, si solo es Lisa, Lisa es una mujer. ¿Qué voy a hacer acá? Why don't you ask? ¿Y el pronombre? Her. Why don't you ask her? Ojo, ustedes se dirán, ¿y por qué no dice why don't you ask Lisa? ¿Por qué no le preguntas a Lisa? Lo cual también se pudiera hacer. Porque aquí nos están diciendo las reglas. Utilicen el do, el does, o los negativos de do and does, o sus pronombres. Bueno. Por lo tanto, no voy a venir y me lo voy a decir Lisa. Sigan instrucciones. Me dijeron ocupar do, does, doesn't, ¿ok? O pronombre. En ningún momento dijeron, ocupa el nombre propio. ¿Ok? ¿Got it? Estamos. Got it. Thank you. No worries, guys. Take care. See you tomorrow.
Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow.